Muy buenas a todos mis queridos oyentes, aquí estamos chicos en Piggy. Madre mía, chaval, ¿qué me va a pasar nuevo para votar, chaval? Esto que hay un montón de mapas nuevos para votar, chicos. Madre mía, ¿eso qué era, tío? ¿Eso qué era, tantos mapas nuevos para votar? Yo he flipado ahora mismo. En fin, chicos, vamos a ver si conseguimos hacer esto, que me ha dado un poco de hipo, ¿vale? Vamos a intentar, a ver. Vale. Ahí vamos, con la incertidumbre de quién tocará, ¿eh? De quién tocará. Chicos, tenemos el primer vídeo del día, ¿vale? El primer vídeo del canal. Uy, me acompañan ahora. Que pone en el título 100.000 visitas y 20.000 likes y hago un vídeo rapándome. Y en el plazo de una semana, ¿vale? El martes que viene miraré cómo va ese vídeo. Y si ha conseguido 100.000 visitas y 20.000 likes, me raparé, haré un vídeo rapándome, ¿vale? Así que chicos, darle mucha caña, mucho amorcito, mucho de todo. Que se puede llegar, ¿cómo? Compartiendo el vídeo a tope. Compartiendo un montón el vídeo, dándole sobre todo me gustas, tal y cual. Cuando suba el vídeo, también en Twitter. Pues yo no he hecho nada. También en Twitter, dándole retweet, me gusta y todo. Hay que interactuar mucho con el vídeo, dejar un comentario. Dejad en ese vídeo, pues, en comentarios, locazo rapada, o locazo rapateo, o yo qué sé. Hay que interactuar con el vídeo para que llegue a más y más y más y más, chicos. Y si llegamos a eso, a 100.000 visitas y 20.000 likes, me rapo en vídeo. Por cierto, yo estoy flipando porque no veo, ¿vale?, la caja morada. Estaba ahí el tigre. Estaba ahí el tigre. Creo que la caja morada no estará. Es que no sé. Vale, ya no paso más por ahí, leche. Es que la caja morada, aquí está, leches. No la encontraba, os lo prometo. Vale, tengo la pistol. Ahora me falta la munición. La que la ha tenido que meter. Está intentando cargarse a ese. Está intentando el tigre cargarse a... Estaba intentando cargarse a... Ahí, me he quedado flipando, perdonadme si no sé ni hablar, ¿vale? Me he quedado flipando en colorins. O sea, se ha intentado cargar al bicho ese, o sea... Que ese bicho no te lo cargas, mozo. Ese bicho... Incluso tú tienes que huir de ese bicho. Tío, abajo es que está la llave inglesa y todo y no han hecho nada aquí. No han cogido la llave inglesa para subir aquí arriba. ¿Y por qué cerráis esta puerta? Viene detrás mía, chicos. Toma, 20 segundos más. Hala, por listo. 20 segundazos que te llevas por arte de magia, tarara. Vale, pues... Lo he dicho, vale, chicos, en aquel vídeo, darle mucho amor, mucha caña. Está la llave verde aquí, que no la han abierto. La llave inglesa sí que la han cogido. Y he visto una llave roja o anaranjada, no sé qué color era eso. ¿Aquí hay algo? Y sí, sí, que metas monedas. Sí, ahora voy a meter monedas, yo no gasto. Tenemos que encontrar la moneda, chicos. Encontrar la moneda. ¿A quién le da, tío? Cuánto salvajismo, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Qué bestia que es el hombre? La moneda, chicos, para meterla aquí. Y que nos den... Vamos a jugar a las maquinitas, venga. Toma. ¿Y qué? ¿Perdona? ¿Cuántas monedas hay que meter? ¿Lol? Vale, la pistola, por si acaso. ¿Cuántas monedas hay que meter ahí? Es que tengo la duda. Una he metido ya, al menos. Al menos llevemos la cuenta, ¿vale? He metido una. No sé si habrá que meter 700, 800 o 700 mil millones. La llave blanca falta. Vamos ahí. Vale. La llave inglesa está aquí. Uy, mira, más munición. ¡Qué susto me he pegado con la rata esa, tío! De verdad, ¿eh? Un momento, si me como su trampa. Hola, me comí tu trampa. Me ralentizas unos segundos. La tarjeta verde. Ya, pero aquí hay que salir por la puerta esta de aquí arriba. Chicos,
¿Alguien lleva algo más? ¿Llevas algo más tú? ¿Qué llevas? Va, te acompaño. Yo te vigilo, va. Yo te cubro. Por allí, compañera, por allí. Uy, va. Toma. Venga, que puedes pasar, compi. ¿Pero dónde vas? Ahí te va a dar el bicho. ¡Que te va a dar la ratica esa! Quería ir por este lado. Y se ha ido por otro lado. Pero cuando le he cubierto yo con la pistolica. No sé. Verás cómo esa la pilla. Verás cómo la pilla. Chicos, veréis que es que hay que ser tonto. Es que hay que ser tonto. Hay que ser muy tonto. Chicos, hay que ser tonto, vale. Estoy viendo que se me vea lo del código y que se me vea la cara, al menos si se me ve. Es que a veces me concentro y me agacho. Pues yo no entiendo a la gente, chicos, de verdad os lo digo. Tío, hay que buscar otra moneda, de verdad. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Hay otra moneda que buscar? Si es que no hay nada más que coger. Lo que tengamos que coger o lo que tenga que coger, la gente ya la ha cogido. Ha habido un golpe. Pues aquí hay algo. Palanca. La palanca ya está utilizada. ¡Moneda no! Es que o lo hago, yo me juego la vida o nada, chicos. Vamos. Vamos a, no sé. A ver. Iba a decir, o vamos a otra partida, o vamos a no sé qué, pero es que estáis viendo, chicos, cómo la gente. ¿Quién hay más en el mapa? Ya está la chica rubia, esta es la única que queda. Vale, es que o me la he tenido que jugar o nada. Compañero, pero da la vuelta por fuera y la cortas camino, que pareces tú también 1 más 1, 7. O sea, si le cortas por fuera la pillabas. Madre mía, hay que ser 1 más 1, 70, ¿eh? Madre mía. Adiós, la rata. No, ha entrado otro chaval a la partida, no me fastidies. Pues nada, chicos. Aquí nos vamos a tirar 7 años. Porque anda que este. ¿Y este qué? Sí, todo lo que tú digas, pero ahí te quedas, ¿eh? Pero venga, muévete, muévete, haz algo, muévete, baja, vea por el de este. Wow, tenía que haberle dado a la rata, de verdad. Tenía que haberle dado, ¿eh? La ratona. Mira, 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 el héroe, héroe, héroe. Vamos ahí. ¿Y qué hay aquí? Es verdad, ¿y qué hay aquí ahora? ¿Qué tiene que hacer el compañero aquí? Porque ha entrado al banco, pero no hay una leche. O ya lo ha cogido. Vamos a ver, chicos, qué es lo que tiene que hacer este hombre aquí. Porque yo la verdad es que no entiendo nada de nada. ¿Qué hace aquí escondido en el banco? Sin hacer nada. El otro intentando buscar a gente. Y la rubia por aquí, que no hacemos nada. Está yendo la rubia para allá. Estaba yendo la rubia para allá. Me gusta a veces, chicos, quedarme analizando las partidas, ¿vale? O sea, me gusta analizar la partida, a ver lo que hace la gente, para intentar comprender la gente cómo juega. O sea, ¿para qué te agachas aquí? Ah, vale, porque le perseguía o algo. Vemos el exterior del mapa. Vale. Desde su propia cámara vamos a ver todo. Ay, mira, puedo ser ella y girar en 360 grados. Hostia, pues esto mola un montón, ¿eh? Pero chica, venga, sal de ahí ya, hija, que ya está. Que se ha pirado. ¿Y este qué? No va a entrar al banco, este no va a entrar al banco. O sea, podemos estar aquí 360 grados. Entra, hijo, que hay uno ahí. Entra para adentro. Vale, entra, 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 entra. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Lo estás viendo. ¡Pero si lo tienes ahí, que lo estás viendo! ¡Pero vea por él! Ya está, madre mía, ¿cómo le cuesta, tío? ¿Cómo le cuesta a la people? Por favor, que no entre nadie más. Vale, a ver, esta persona. Si la azul ya está, esta la lleva azul y ya estaba. Falta la blanca solo. Vale, pues no sé, chicos. Lo que van a hacer, lo que va a hacer. Que no puede saltar por ahí, en todo caso por aquí. Y tampoco, creo. Chicos, de verdad os lo digo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo juega la gente? ¿Por qué se quedan parados medio año? Al menos, vete al banco, anda, que estaba la moneda. Vete al banco que estaba la otra moneda. Son dos monedas y ya sabemos dónde están, en el banco y en la caja. Por lo menos muévete, haz algo, no sé, pero se quedan como a ratos parados. No entiendo, chicos. Vino a entender. Vino a entender qué pasar en estos lares, chicos. Otra vez vuelvo a entrar aquí, que no hay nada, y por más veces que entres no va a haber nada nuevo. No es que estás solamente tú en la partida. Sí, solamente está ella. Voy a intentar tirarse de nuevo. Es que tiene un afán por tirarse por ahí.
Yo creo que el objetivo de esta tía en la partida es llegar ahí y tirarse. ¿Por qué se agacha? ¿Por qué va agachada así? ¿Por qué va haciendo eso? Chicos, me está poniendo muy nervioso esta chica, con lo cual, reventar el botón de like, espero que os haya gustado. Muchos likes, mucho apoyo, suscríbete si no lo estás, ya no sé ni hablar. Y chicos, en el primer vídeo 100.000 visitas, 20.000 likes y me rapo en vídeo. Así que chicos, haced lo posible, nos vemos en siguientes vídeos. Chaito. Bienvenidos al Mr. Locazo 86. Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis. Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball. Junto con su perro Super Saiyan Goku es el mejor.